Esta nave mola un huevo, parece un huevo y cómo conseguirla te lo explico luego. Pero antes tenéis que checar los shaders, o sea, es increíble la forma en la que reacciona esta nave. Y sí, es que es una nave a los distintos shaders, o sea, es la nave más original. Es increíble que he visto en el pinche juego y podría estar todo el día probando pinches shaders porque sé todos tienen lo suyo. Ahora, ¿cómo obtener esta nave? Os estaréis preguntando. Bueno, es que antes la verdad quiero probar más shaders, es increíble, estaría así todo el rato. Y sí, es la nave más extraña que hemos visto en todo el juego. Como veis, se llama Viajero Unixursal, ¿vale? Todo lo que me llega lo envía un ser superior. Alright, vale, ¿cómo obtenerla? Os preguntaréis. Pues tenéis que llegar antes que nada al nivel 16 de Chur, ¿vale? Aquí podéis ver el rango actual que lleváis. La reputación se obtiene completando retos de la eternidad, ¿vale? Que es la actividad gratuita, ¿vale? También puedes obtener más puntos completando, creo que los caballos, los contratos del caballo, ahora os muestro, dan más puntos. Estos dan experiencia, por cierto. Y pues eso, al llegar al nivel 16, podréis venir aquí y comprar la nave, ¿vale? Se encuentra en este cofre, de hecho el que tiene el simbolito de la nave, ¿vale? Y como veis, al nivel 16 y con 7 llaves del tesoro, si queréis farmearlas, pues ahorrad 7 para este cofre y haceros con la nave, porque es de lo mejor del evento, es realmente increíble. Como os digo, para obtener la reputación podéis completar la actividad Retos de la Eternidad, ¿vale? Y bueno, hay varias formas de obtener más puntos en eso. Creo que los cargamentos para Versal, quizás, de los contratos también daban puntos, puede ser. De cualquier modo, como os digo, en Retos de la Eternidad podéis completar una serie de desafíos para obtener más puntos. Muy pronto os voy a subir una guía detallada de todo lo que se puede hacer en Retos de la Eternidad y cómo completar los distintos triunfos, como el de los elegidos de Chur, entre otros. Así que, atentos a eso para pronto. Y ahora, si queréis ver cómo funciona, aquí os traigo un gameplay para vosotros. Este es el canal de Lucky Tempi, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción. Y ha encontrado un gameplay, de hecho, uno de sus colegas tiene la nave, ¿no? Y nos ha mostrado el gameplay del cómo funciona, o sea, el efecto que tiene. Es realmente increíble, es como si fuera un pinche cometa. Vamos a ampliarlo para que lo veáis bien. Y sí, o sea, a diferencia del resto de naves que tienen el típico efecto, o sea, esto es un pinche cometa. No estás aterrizando, estás estrellándote contra la pinche tierra. Y oye, sí, o sea, me parece realmente increíble esta nave. O sea, es de las más originales que hemos visto en los 7 pinches años. Por no decir la que más, diría la que más. Así que bueno, ahí la habéis tenido, ya sabéis cómo obtenerla. Como digo, recomiendo que ahorréis esas 7 llaves para desbloquearla inmediatamente cuando lleguéis al nivel 16 y muy pronto os traeré una guía detallada de Retos de la Eternidad para completar los desafíos y básicamente subir de nivel más rápido, farmear rápido y conseguir esta y otro montón de increíbles recompensas que hay en este evento. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, espero que tengáis suerte con las recompensas, God Rolls, espero que lo estéis pasando bien con el evento, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. Adiós.